Señor, abre mis labios.
Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Señor, por su inmensa grandeza. Derramaré sobre vosotros una agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar, y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre.
sos los pobres de espíritu. Porque de Dios es el reino de los cielos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que siguiéndote a ti, no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así en todas ellas sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permitas, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo. Asístenos durante este día
para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, infunde constantemente tu gracia en nosotros, para que tendiendo hacia lo que nos prometes, consigamos los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta celebración de las 9 de la mañana, en que nos reunimos el clero de la Basílica como una comunidad para celebrar y alabar al Señor a través de la Eucaristía. En particular, queremos dar en esta mañana la bienvenida a la peregrinación de Dulces, el Descuento y Transportes San Marcos. El Señor escuche sus oraciones, la Santísima Virgen extienda su manto sobre todos y cada uno de ustedes y sus familias, y también les conceda el Señor a sus fieles difuntos el descanso y el gozo eterno. Nos unimos también a la alegría de Monseñor Guillermo Moreno Bravo, porque cumple su 45 aniversario de vida sacerdotal. Muchas felicidades, Monseñor. Y también nos unimos para pedir por nuestros hermanos de enfermos, particularmente Rubén Barragán Martínez, y en el onomástico de todos aquellos que se llaman Miguel, Gabriel o Rafael. Vamos a iniciar nuestra celebración pidiendo al Señor que perdone nuestras faltas y nos conceda su gracia para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En el cielo gloria te alabamos.
pecado del mundo. Atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor Todopoderoso: ¡Ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sión y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria! Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Sustenta y trastorna los planes del hijo.
eternamente. Reina tu Dios, oh Sion, reina por siglos. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, tú como hombre de Dios lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna, la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas
y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos. Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora del consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. En este 26º domingo del tiempo ordinario, hermanos y hermanas, continuamos caminando con el Señor Jesús hacia Jerusalén. La parábola de este domingo tiene 3 caminos de interpretación. El primero de ellos es bajo la perspectiva de la oposición entre el mundo presente y el mundo futuro. Hay una compensación. Quien ha recibido bienes en el mundo presente sin compadecerse de sus hermanos, no puede esperar sino sufrimientos en el mundo futuro. En cambio, quienes han sufrido en el presente pueden esperar el descanso y el consuelo en la vida futura. La segunda vertiente de interpretación es teniendo como referencia el ejercicio de la fe en el más allá, en la vida eterna. En este sentido, el rico incrédulo va a dar con el fruto de su incredulidad, que es el lugar de castigo. Habiendo construido un gran abismo entre él y el pobre Lázaro en este mundo, puesto que el pobre Lázaro yacía a la puerta de su casa y nunca pudo saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, quien banqueteaba todos los días, no puede pretender que en el más allá alguien pueda atravesar un abismo entre el cielo y el infierno para recibir algún consuelo. Entre el más allá y este mundo, para procurar la fe de los hermanos menores del hombre rico. Dentro de la parábola, Abraham le dice al rico que sus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, y si no creen en ellos, ni aunque resucitara un muerto, creerían. Se refiere a la resurrección de Jesús. El tercer punto de vista para interpretar esta parábola es
tomando en cuenta que los destinatarios eran los fariseos. Jesús les dijo esta parábola a los fariseos. Este partido religioso se caracterizaba por el gran esfuerzo que ponían en cumplir la ley de Dios. En general, el pueblo consideraba a los fariseos como personas religiosamente practicantes y en búsqueda constante de la perfección en el cumplimiento de la ley. Bajo esta perspectiva, el hombre rico representaría al fariseo, que tiene a su disposición todos los medios para vivir su fe. Sin embargo, no se da cuenta de la gran necesidad de aquellos que están a su alrededor, hombres pecadores que no tienen acceso a los bienes religiosos o bien los han rechazado por desconocimiento. Podrían saciarse si los fariseos voltearan a verlos y les proporcionaran, aunque fuera, las migajas de su religiosidad, pero no. Dentro de esta perspectiva, los perros representan a los paganos que con sus propuestas religiosas paliaban, lamían, pero no curaban las llagas del pobre Lázaro. Jesús llamó la atención de los fariseos para que no se sintieran seguros de su práctica religiosa, pensando: por lo menos yo sí pago todos los diezmos, por lo menos yo sí cumplo con todos los preceptos. La mentalidad de los pequeños grupos de gente salvada que olvida compartir los beneficios de su fe siguen siendo como el rico de la parábola. El primer beneficio de nuestra fe es el testimonio de misericordia con las demás personas. Pero no olvidemos que tarde o temprano, al servir a los demás, tendremos que explicar a los demás también sobre los motivos más profundos de aquello que hacemos. Estamos a punto de entrar en un tiempo de misión. El mes de octubre es el mes de la misión. El Señor Jesús nos invita a voltear hacia los que nos rodean y compartir con sencillez la riqueza de nuestra fe. Podemos pensarlo, todos los que nos reunimos aquí practicamos nuestra religión, ¿no? Bueno, es una riqueza, hay que compartirla, hay que mirar a los demás. La forma concreta de hacerlo es de palabra y de obra. No basta con fantasear que este mundo estaría mejor si hiciéramos, si cambiáramos, si los otros practicaran más su religión. Mientras caminamos hacia la vida eterna, tenemos que tender puentes y lazos. Aislarlos en nuestra bondad no nos lleva a la meta eterna. Alabado sea Jesucristo. Nos ponemos todos de pie. Vamos ahora a proclamar, a confesar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades, para que a nadie falte nunca la ayuda de nuestra caridad. Oremos diciendo: Padre, escúchanos. Para que el Señor vivifique su Iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana, oremos. Padre, escúchanos. Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y, habiéndola encontrado, descansen contemplándola, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el pecado y nos libre de una muerte imprevista, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos, de Dulces el Descuento y Transporte San Marcos, oremos. Padre, escúchanos. Por Monseñor Guillermo Moreno, en Acción de Gracias a la Santísima Virgen, por su 45 aniversario sacerdotal, oremos. Padre, escúchanos. Por el onomástico del Padre Miguel Ángel, oremos. Padre, escúchanos. Por el señor Rubén Barragán Martínez, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los enfermos, oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que llamas por su propio nombre al pobre y desconoces el de quien vive en medio de las riquezas, escucha nuestras oraciones, haz justicia a los oprimidos y concédenos que al escuchar tu palabra creamos que Cristo ha regresado verdaderamente de entre los muertos y nos recibirá al término de nuestras vidas en el seno de nuestro Padre Abraham, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente el misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por ello, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz sea contigo, Salvador. La paz sea con aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Al impartir la bendición, considero en primer lugar a los niños recién nacidos que son traídos a presentar ante la Santísima Virgen María con acción de gracias a Dios y para que ella extienda su manto y les conceda por su intercesión un crecimiento sano. También tengo presentes a nuestros hermanos enfermos y ancianos que han venido a pedir al Señor la gracia de la salud por la intercesión de la Santísima Virgen María. Y a todos y cada uno de ustedes, hermanos queridos, para que el Señor les conceda todo lo que más necesitan. Sus objetos religiosos también, para que el Señor les conceda la bendición, siempre y cuando son objetos de piedad cristianos. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.